Aparcamos nuestro vehículo al lado de la caseta de una empresa de aventura. Desde aquí ya vemos el cartel de inicio de nuestro recorrido. Hoy venimos hasta el pueblo de Los Llanos para recorrer la vía ferrata Camaleño, cortita pero muy entretenida. Para la aproximación, seguimos por una senda vertical hasta que llegamos a un cartel con el nombre de Primer Largo, que nos sitúa en el inicio de esta primera parte. Este primer tramo es corto y con poca verticalidad, lo que lo hace muy apropiado para venir con niños o iniciados a este deporte. Llegamos al segundo tramo. Aquí cruzamos con el camino de descenso que viene por la derecha. Si siguiéramos para abajo hacia la izquierda, escaparíamos o iríamos al inicio de la vía. En esta parte encontramos un ligero desplome que se pasa sin dificultad al estar muy bien instalado. Seguimos tomando altura. Nos cruzamos con el cable de vida del retorno de la ferrata. Si lo siguiéramos hacia la derecha, descenderíamos hasta el inicio. Cada vez la cosa se pone un poco más vertical y vamos viendo el puente que está bajo una oquedad. Empezamos un nuevo tramo vertical que se desvía un poco hacia la derecha, equipado generosamente de grapas, hasta llegar a un cruce a la izquierda que nos lleva al puente. Si subimos un poco más y giramos a la izquierda, es la salida K5. Si subimos siempre rectos, es la salida fácil. Nosotros optamos por el puente y nos desplazamos por una estrecha repisa para situarnos sobre él. Es muy aéreo y está poco tensado, lo que le da un poco más de emoción al patio que tenemos bajo nuestros pies. La salida es bastante expuesta y tras un flanqueo a la izquierda ascendemos por un tramo vertical que nos cruza con la salida de la parte K5. Aquí superaremos un pequeño desplome que se sube sin dificultad al estar sobradamente equipado. Ya nos queda poco para llegar a la cima y final de la vía y encontramos una cadena que nos ayuda a progresar. Estamos en la cima de la Cotera de la Cruz, una de las peñas del Monte Subiedes y con unas vistas espectaculares a nuestras espaldas del macizo oriental de los Picos de Europa. Empezamos a descender por un sendero en fuerte pendiente que gira hacia la izquierda. Tendremos que ir con mucho cuidado porque es muy resbaladizo y en algunas partes expuesto. En alguna parte de la bajada encontramos cable de vida para asegurarnos, cosa que es de agradecer. Tras unos 20 minutos de descenso ya podemos ver nuestro vehículo. En mi opinión, vía ferrata accesible para todos los niveles, exceptuando el tramo K5. Imprescindible para amantes de este deporte.